Vargas va a sucumbir al terminar la guerra por una conspiración en la que participa el propio embajador de los Estados Unidos. En ocasión al octubre de Perón en el 45, a fines de octubre es el golpe contra Vargas de la oligarquía vieja brasilera y antinacional. ¿Por qué? Porque sospechaban de la alianza argentino-brasilera de Vargas y Perón. Ya antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los países aliados vencedores establecen en Yalta un acuerdo de división del territorio europeo y que se amplía a todo el mundo. El planeta se divide en dos grandes áreas de influencia, una norteamericana y otra soviética. Fue el inicio de la Guerra Fría. Los dos imperios del momento aceptan las intervenciones que pueden hacer sobre su propia área, como las ocupaciones americanas en Guatemala o Santo Domingo, o las soviéticas de Hungría y Checoslovaquia. Los conflictos armados se producen en las áreas de frontera entre ambos dominios, lejos de sus propios territorios, como en Vietnam, Corea o Afganistán. América Latina quedó bajo dominio norteamericano. El acuerdo se mantuvo hasta el derrumbe de la Unión Soviética en 1989. Tanto la Revolución de Cuba como el desarrollismo de Brezhnev no pueden evitar que América Latina se convierta en un espacio de conflicto entre la bipolaridad mundial existente USA-URSS. Information available to the United States thus far strongly suggests stay out of this hemisphere and don't try to start your plans and your conspiracies over here. Algo que no se dice abiertamente nunca es que los años 60 no solamente es una lucha real nacionalista latinoamericana, por un lado revolucionaria y por el otro lado desarrollista, sino que esa misma lucha por la situación en que Cuba se salva solo por el apoyo ruso, porque si no la apoya Rusia, no hay Cuba, desaparece, porque no podía soportar ella, ni nadie en América Latina estaba en condiciones de auxiliarla, solamente Rusia. Y entonces eso da un contenido muy especial a la repercusión de Cuba, que convierte entonces también el asunto de las juventudes que aman la vida heroica o aman la vida del baile perpetuo. Las juventudes de América Latina fueron atraídas irresistiblemente por el Che y por la épica de Cuba, que no era una épica bolche, pero solo se salvaba a través de ellos. Sí. Y traen la Guerra Fría, y entonces ahí viene el uso de los ejércitos por el Plan Cóndor, etcétera, etcétera, que es la dirección en que en la Guerra Fría Estados Unidos estaba dispuesto a exterminar toda asociación que le viniera en la retaguardia de ellos se le metiera los rusos. Y entonces se confunden dos cosas. O se habla solo de la USA-URSS o se habla solo de la Revolución Nacional de Cuba y el desarrollismo, pero no se juntan
las tres cosas que son tres cosas distintas. Los montoneros parecen ser solamente víctimas del ejército argentino. No, es víctima de la Guerra Fría también. Víctima de la represión encabezada por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no quería que la URSS entrara acá. Fue Guerra Fría y no fue solo Guerra Fría, Fue también intento de revolución latinoamericana y desarrollismo latinoamericano en esa forma ambigua y entreverada que ha confundido nuestro discernimiento político. Entonces, las distintas partes borran la Guerra Fría incesantemente. Y tergiversan la verdad del asunto. Los años 60 son la primera década que aterriza el latinoamericanismo a través de la CEPAL en una punta, con el desarrollo, etcétera, etcétera, y en la otra punta la revolución en Cuba. Son los dos polos de la década, de la primera década integracionista de América Latina en el momento que está todavía el panamericanismo vigente. En los 60 irrumpe la Revolución Cubana desde enero del 59. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. La CEPAL de Prebisch era desarrollista e integracionista sin la estrategia geopolítica de Perón. Entonces, no había un pensamiento político estructurado nítidamente. La CEPAL no tiene ningún pensamiento geopolítico. Es a donde la llamen. Se dan paradojas. Prebisch actúa con el gobierno que tira a Perón al suelo en la Libertadora. Yo creo que Prebisch en la CEPAL, no en la Argentina, en la CEPAL cumplió un gran rol nacional latinoamericano. No en la Argentina. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado. Ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. La revolución de Cuba tiene el hecho novedoso y aparentemente insólito de que sus dos héroes fundamentales son no solo uno de Cuba, sino uno de la Argentina. ¿Y qué implica que el otro héroe de Cuba sea un argentino? Implica que va al otro extremo de la América Latina.
lo que significa que el Che es la continentalización radical de la Revolución Cubana, que si hubiera sido solo Fidel, hubiera sido una revolución cubana, como fue la de Bosch en Santo Domingo, que lo intervinieron y no pasó nada. ¿Estamos? Y quedó como un asunto de las Antillas, pero no quedó como un asunto de América Latina entera. ¿Estamos? Fue el protagonismo del extremo sur en el extremo norte que hizo que el extremo norte y el extremo sur se conjugaran en uno solo. Y entonces eso, para mí, la presencia del Che, genera la repercusión universal de la Revolución Cubana en América Latina. Sin la presencia del Che, Cuba hubiera sido muy interesante, una cantidad de cosas, pero no hubiera conmovido a todas las juventudes de América Latina, que las alzó como un solo hombre en solidaridad. Entonces, me parece que el Che, en ese sentido, tuvo un rol fundamental en la índole de la Revolución Cubana. Un solo hombre, fíjense, un solo hombre repercute tanto. Es decir, ayuda a que un fenómeno nuevo genere una novedad mucho mayor aún. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón. Morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista. Cuba... Todos los países socialistas que acompañaron a la URSS o fueron ocupados por el Ejército Rojo y se convirtieron en socialistas, bolches, todo eso desapareció con la caída de la URSS. Lo único que se mantuvo fue la única revolución nacional que hubo, que fue la de Cuba. O sea, Cuba no nace como revolución bolche, nace como revolución latinoamericana. Y para sobrevivir se enlaza con los bolches, que era la única alternativa de sobrevivir. Pero muere la URSS y Cuba sigue. Y el pueblo está, eso es muy significativo. No sobrevivió ningún otro país. Esto para ir viendo la complejidad, porque a un fenómeno de América Latina, que es la Revolución Cubana y el desarrollo, se inscribe en algo que se le superpone, que es la Guerra Fría. Es la entrada de los rusos a operar usufructuando el conflicto interno de los Estados Unidos con su dominación sobre América Latina. Ese es el hecho. El hecho es ese. Entonces, yo estaba contra Estados Unidos, y lo estuve siempre, no por estar en contra, sino porque era partidario de la unidad nuestra. Siempre. Porque era la condición de no ser la nada. ¿Estamos? Ya que vivimos, éramos algo, no nada. A la revolución se le superpuso y se le entreveró la Guerra Fría. Y entonces los ejércitos
fueron comandados en la Operación Cóndor por los norteamericanos. La peor represión de la Guerra Fría en América Latina se llamó el asunto Montonero y el asunto Tupamaro. Esa es la verdad. El mayor, el ápice fue el Montonero. Fue una cosa espeluznante, pero estaba en la lógica de la guerra, de la guerrilla urbana, de su índole y de la Guerra Fría. Yo vivía en casa, en una manzana, sobre una calle estaban mis apartamentos y en la misma manzana del otro lado estaba el Estado Mayor del Ejército y me aburrí de ver milicos norteamericanos, todos los días y a toda hora, oficiales, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que no me cuentan ningún cuento. Fue una guerra de un entrevero de dos cosas distintas que se... y que mucha gente de la revolución y de la unidad de América Latina terminó siendo usada por la URSS, absolutamente, y otros que no quisieron y que anduvieron rengos y se fueron malheridos, en fin, hubo de todo. 10 o 15 años patéticos, pero fue el comienzo del aterrizaje, el ambiguo comienzo entre la mundialización dependiente de América Latina, que estamos totalmente dependientes, desde la independencia éramos anglo-franceses y luego anglo-yanquis y luego yanquis en ese itinerario y los movimientos nacionales. Juventudes de América Latina con la Revolución Cubana, yo le llamo la era de el Ariel armado. José Enrique Rodó fue un literato uruguayo que creó sus principales obras en los primeros años del siglo XX. Su libro más trascendente es El Ariel. El Ariel es un mensaje esperanzador para los jóvenes latinoamericanos, donde los alerta sobre la existencia de dos Américas. Una, la anglosajona del norte, dedicada a las cuestiones pragmáticas, y otra, la que lleva la impronta hispana, que tiene un lugar en la historia humana por el cuidado del espíritu y la cultura. El Ariel armado son las juventudes de América Latina que se levantan en armas en América Latina. Estrella roja de cinco puntas, amaneciendo la dignidad. Más jóvenes o menos jóvenes, pero en el fondo era una gran estudiantina para mí, una gigantesca estudiantina, impresionante. Yo estaba desbordado. Oponiendo al odio el amor. La sombra, la luz combatiente, a la muerte, la revolución. Y terminó el ciclo del Ariel armado entre el 60 en un ascenso, termina entre el 70 y el 80. Entonces ahí se genera que la derrota del Ariel armado y se convierte en el Ariel desaparecido. Los viejos amores que no están
ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo y vivimos hoy la era del Ariel desaparecido. Desde hace 20 años, el Ariel ha desaparecido. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. La juventud movilizada por América Latina, que se va creciendo hasta Córdoba, en Córdoba se latinoamericaniza, engendra partidos, llega a Cuba, al Che, etcétera, etcétera, el Ariel armado y el Ariel desaparecido. Y queda la nada. Queda un hedonismo de la juventud, al santo cohete. No en América Latina, en el mundo. En el mundo, que es una especie de desarme de todo pensamiento nuevo, por los aparatos de las multinacionales, etcétera, etcétera, y de los que controlan la televisión. El único elemento importante de la comunicación audiovisual es la erotización de la juventud con la imagen. Y eso lleva a que tenemos 20 años de desmovilización política radical. Esto implica un replanteo de muchas cosas, es una desmovilización de la juventud absoluta, porque a la juventud que se abre es la era en que el hombre joven ama la justicia por un lado y la ninfa por el otro. Al final, la sociedad esta hace que la ninfa sea todo, y entonces la televisión, el aparato de todos los poderes, la desmovilización política radical, el asesinato de todo pensamiento político, la hegemonía mundial de los grandes multinacionales concentradas en Estados Unidos. Y se llega al Mercosur en un instante muy singular, que es la caída de la URSS y, digamos, una explosión hegemónica del neoliberalismo en el mundo que fue arrasador. Y entonces el Mercosur nace en ese momento de derrumbe de la bipolaridad entre los dos grandes estados continentales que presidían la historia mundial por primera vez. Y es esencialmente el que se ha estructurado como un hecho único, UNASUR. Apareció la Comunidad Sudamericana de Naciones. Esto es un giro enorme en la historia de América Latina.